Escuela Sabática para Adultos. Lección 10. Título para hoy: Para estudiar y meditar. Viernes 2 de junio. Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes y no tanto a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas, como lo hemos visto en esta semana en Apocalipsis capítulo 17, versos 1 y 15. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo fuerte de simpatía con Roma. En los tiempos del Antiguo Testamento, los espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en la religión babilónica. Los babilonios tenían una sólida creencia en la doctrina de la inmortalidad del alma. Creían que al morir, el alma entraba en el mundo espiritual. El concepto del alma inmortal es ajeno a las enseñanzas de las Escrituras. Esto lo dice la Enciclopedia Judía, idéntica claramente al origen de la falsa idea de la inmortalidad del alma. La creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo no se enseña expresamente en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. La creencia de la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con el pensamiento griego y, sobre todo, por la filosofía de Platón, su principal exponente, que fue llevado a ella por los misterios órficos y eleusinos en los que los conceptos babilónicos y los egipcios se mezclaron extrañamente. Preguntas para dialogar. ¿Por qué es tan importante comprender la verdad sobre la muerte? ¿De qué nos protege? ¿Por qué es tan reconfortante también? Algunos de los engaños del diablo son obvios, otros son más sutiles. ¿Cómo podemos evitar ser engañados por cualquiera de los dos? En clase, analicen la pregunta del estudio del domingo acerca de quiénes hacen el mal creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, como se revela en la Biblia. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué papel debe desempeñar la ley de Dios en la explicación?